Actualmente, las democracias europeas están siendo amenazadas por fenómenos como los discursos de odio, las fake news o el crecimiento de partidos políticos de tendencia autoritaria. Una manera de combatir este tipo de amenazas es recordando los acontecimientos más atroces de la historia de Europa y sus consecuencias nefastas para nuestros derechos humanos y la gobernanza mundial. Es por ello que la memoria constituye la mejor herramienta para el fortalecimiento de las democracias actuales con el fin de recordar los acontecimientos que llevaron a su debilitamiento en décadas pasadas. Con el objetivo de provocar un cambio estructural en nuestras sociedades, los jóvenes pueden transformarse en agentes de preservación y difusión de la historia y consolidación de las democracias si participan en los procesos de memorialización. Así, en este curso online, haremos un repaso de cómo la memoria es indispensable para llevar a cabo procesos de justicia transicional que promuevan la construcción de sociedades más democráticas. También repasaremos la historia de Europa y el estado de las políticas europeas en la actualidad. Por último, echaremos un vistazo a España y su larga lucha por la memoria democrática y reflexionaremos acerca del futuro de la Unión Europea.